Más de 8 millones de hombres y mujeres indígenas de diferentes pueblos formamos parte de este inmenso territorio. Ya sea en nuestras comunidades o en las ciudades, aportamos día a día al crecimiento del Perú, participando en todas las luchas, compartiendo sueños y esperanzas. Sin embargo, no se conocen nuestros nombres, nuestros lugares, nuestros aportes, nuestros pensamientos. Pero creemos que ha llegado un nuevo tiempo. Un tiempo para contarle al mundo quiénes somos. Un tiempo para juntar esfuerzos. Un tiempo de abandonar el silencio. Kunangari maite ya chanchik maheretatsiri ni abetahi maireti ni katsunya nyoshk chichash behi ya behi upayaya kasanchikmanta kunangari maite ya chanchik maheretatsiri. Tejedoras de la historia de los pueblos, constructoras incansables de la vida, nosotras, habitantes de todos los rincones, hijas de la Pachamama, hijas de los ríos y de los bosques, descendientes de sabias abuelas que habitaron estos territorios desde un tiempo que se pierde en la memoria. Nosotras, cuidadoras desde siempre del agua, de los árboles, de la tierra y sus semillas. Nosotras, que desconocíamos que existían muchas otras voces, muchos otros rostros y miradas, muchas otras lenguas, formas de pensar, de sentir y de vivir. Muchas otras mujeres que también hacen camino. Nosotras, mujeres indígenas, andinas y amazónicas, por primera vez en un mismo espacio venimos a encontrarnos. La Conferencia Mundial de Mujeres a realizarse en China en 1995 fue nuestro primer motivo. Mi nombre es Agustina Tejada Huerta. Soy del departamento de Cusco, provincia de Ica. Mi nombre es María Maquera Mamari. Vengo del departamento de Puno, de la provincia de Colón y Lave. Vengo representante de la Federación de Comunidades Nativas y Andinas de Conay. De la Federación Cultural del departamento de Cusco. Empezamos a reflexionar sobre nosotras, sobre lo que somos, sobre nuestros orígenes, sobre nuestra identidad y cultura. Bueno, la realidad que somos también, nosotros somos indios, ¿no? No sé en la realidad qué somos nosotros, ¿no? Porque en verdad, ¿seremos indio? Hoy, no sé. Yo soy una persona que soy campesina y también soy india. Indígena porque la sangre étnica que corre por mis venas me dice que soy indígena porque soy de la selva y provengo de ese territorio. A pesar de ser organizaciones del vaso de leche, del vaso de madres o de las comunidades campesinas, nosotros nos autodefinimos como indígenas porque somos descendientes de pueblos que existían antes de la llegada de los españoles. Arrancándole sonidos al silencio, hablamos de nuestras diversas realidades para que se conozca lo que pensamos y lo que proponemos desde nosotras mismas. De todas maneras, la sociedad, nuestra familia y mi comunidad, o los varones mismos, han tratado de callarme, pero en realidad yo digo que estoy en un camino del silencio a la palabra, ¿no? La experiencia de hermanas indígenas de países hermanos, quienes han avanzado en el camino, nos trajo nuevos vientos y sonidos. Yo dejaría una pregunta así bien cortita. ¿Qué seremos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué creen que somos nosotros?
dentro de esta organización estaba mezclada la cuestión campesina y la cuestión indígena. En el caso de nosotros los mapuches, estamos nosotros tratando de hacer un planteamiento a nivel nacional sobre lo que es la restitución de nuestras tierras. Compartimos también con hermanas no indígenas y con diferentes organizaciones que estaban participando en el proceso hacia Beijing. Nos informamos también acerca de los derechos que nos corresponde como mujeres y los que le corresponde a todos nuestros pueblos. Y es la idea de que los pueblos indígenas son permanentes y perdurables. Que no son simplemente transitorios. Todo lo avanzado en el camino, nuestros problemas específicos y nuestras propuestas quedaron registradas en un documento que entregamos al grupo impulsor hacia Beijing 95. No fue fácil dar estos primeros pasos. Estoy un poco nerviosa, pero sí, yo he aprendido algunas cosas. Y yo estoy llevando en mi mente para poder compartir con mis bases, ¿no? Que estoy representando. Y porque nadie se ha nacido sabiendo, ¿no? Y no he podido hablar con... Eso es todo lo que... Pero en cada una de nosotras había nacido la esperanza de continuar creciendo juntas, dándole libertad a nuestra alegría. Después de estos encuentros, las razones se multiplicaron. Queríamos aumentar nuestros conocimientos, continuar la reflexión, crecer como mujeres, afirmarnos como indígenas, estrechar los lazos con hermanas diferentes, mejorar nuestros liderazgos, conocer y defender nuestros derechos, construir nuevos caminos. Nace así el Taller Permanente de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas. Un espacio propio para continuar reflexionando sobre nuestros problemas y necesidades, sobre nuestras distintas experiencias. Un espacio propio en el que nuestras voces e ideas, junto con nuestras esperanzas, van tejiendo puentes y entrelazando sueños. Nuevas hermanas, nuevos rostros, nuevas manos y organizaciones van alimentando nuestro espacio. Yo cuando estuve en mi casa, yo me sentía como esta hoja que no servía para nada. Pero viendo la realidad, viendo estas reuniones, yo no soy esta hoja botada, ¿no? Así derramada en el suelo. Ya que he participado, ya que he visto las cosas de acá, de las compañeras, las experiencias más que todo de las compañeras anteriores que habían participado, yo me voy a representar como esta flor. Voy a florecer, voy a dar fruto para los demás. Voy a ampliar. Nos reunimos por primera vez como taller permanente para conocer la plataforma de acción y sus alcances en la voz de las pocas hermanas que lograron asistir a la cuarta Conferencia Mundial de Mujeres. Considero un éxito el haber tenido primero en la reunión de Beijing una carta para mujeres indígenas, un triunfo verdaderamente político el haber tenido esta declaración. En este evento renovamos nuestras fuerzas y decidimos que cada nuevo encuentro nos reúna en nuestros propios territorios. Recorriendo cientos de kilómetros llegamos a la ciudad del Gran Lago, invitadas por las hermanas aymaras para hablar, conocer, reflexionar sobre nuestros derechos como mujeres y como indígenas. Thank you.
Pucallpa, nuestra selva, sentimos el calor y la acogida de las hermanas Shipibas, quienes nos abrieron la puerta de su casa. Compartimos la reflexión sobre lo que es ser una líder, sobre los estilos de liderazgo, sobre cómo construir nuevos liderazgos. Nos acompañó esta vez la hermana Esther Camac, quien desde Costa Rica nos trajo su experiencia para seguir nutriéndonos como la lluvia nutre la tierra que nos alimenta. En la medida, hermanas, que ustedes sepan quiénes son, que tengan claro de dónde vienen sus raíces, de dónde ustedes se alimentan constantemente, eso le va a dar fuerza y esté donde esté, nadie te va a quitar el lugar de ser. Siempre me recordaré este pueblo de Pucallpa. Y apropiadas ya de la palabra, nuestra sed de conocimiento va creciendo, como van creciendo nuestros sueños de multiplicar las semillas, de sumar nuevas manos, de estrechar los lazos. Crece también el cariño entre las que ya nos conocemos. Nos llena la alegría de recibir a otras hermanas. Nos compromete más el reto de transmitir lo que aprendemos, de avanzar con nuestras bases, con nuestros hermanos, de hacer camino con ellos. Con pasos cada vez más seguros, llegamos a Cajamarca. Buenas noches con todos, así también las autoridades que están delante de nosotros. Y me siento orgullosa por encontrarme acá. También creo que ustedes también, por verme a mí. Nuestras hermanas ronderas nos recibieron con toda su alegría. Aprendimos en este encuentro paso a paso a formular propuestas que respondan a nuestras necesidades. Diagnósticos, objetivos, estrategias, son palabras que ahora sí tuvieron un sentido. Afecta hombres 28.200, mujeres 31.100, a niñas 27.180, a niños 23.200 y hace un total de 103.180 aproximadamente. Como en todos los encuentros, lo nuevo que aprendemos va complementado con el conocimiento de cada una de nosotras y de nuestras culturas. Va acompañado por nuestras danzas y canciones. Adiós, pueblo Cajamarca, pipi, pipi. En Ayacucho, la Federación Departamental de Clubes de Madres, una de las organizaciones fundadoras del taller permanente, nos abrió sus brazos, demostrándonos que la violencia y dolor que vivió por tantos años su pueblo no lograron derrotar a la alegría. En este encuentro nos tomamos un tiempo necesario, un tiempo para mirar la siembra, un tiempo para evaluar nuestro proceso. Y lo avanzado, aunque era mucho, como enorme era la satisfacción para conocernos, por aprender de cada una y de las experiencias de nuestras organizaciones, aún no era suficiente. Nuevos retos nos surgían, nuevas preguntas, nuevas inquietudes, aumentando nuestras fuerzas y nuestras ganas de seguir creciendo. Así llegamos al hogar de nuestras hermanas de la Federación de Mujeres Campesinas de ANTA, para hablar de lo que es participar, ejercicio de ciudadanía, ciudadanía en lo público y en lo privado. ¿Cómo participar en las elecciones municipales? ¿En qué consiste la ley municipal? ¿Por qué votar y para qué? Vamos a bajar a las calles, vamos a preguntar a cada comunidad qué es lo que necesita. ¿Estamos preparadas para hacer gobierno local?
¿Qué esperamos de nuestros representantes? ¿Qué debemos exigirles? Porque nosotros tenemos compañeros, hermanas, ustedes tienen que saber de dónde viene la plata a los consejos municipales. Hermanos, hermanas comuneras, que cumplan sus promesas. Muchas eran las preguntas y juntas fuimos dándoles respuestas. Al final de cada encuentro, queda en nuestros corazones la alegría de lo vivido y compartido. Y un profundo gracias a las hermanas que en cada nuevo sitio nos reciben. Al cumplirse los 50 años de la Declaración de los Derechos Humanos, nos volvimos a encontrar para reflexionar, compartir, debatir y profundizar en el conocimiento de nuestros derechos como mujeres y como integrantes de pueblos indígenas.